Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Si están viendo este video, seguramente es porque tienen un Bajaj Cube, porque quieren comprarse un Bajaj Cube o porque quieren conocer más sobre este pequeño carrito. Este canal es nuevo y será dedicado a hacer videos hablando sobre el Bajaj Cube, sobre mi experiencia usando este pequeño carrito, consejos que pueda darles de lo que he aprendido, lo que he investigado, porque antes de tenerlo yo también investigué mucho, como seguramente lo están haciendo muchas personas, o incluso algunos de ustedes, o personas que vayan a ver este video. No sé si alcancen a apreciar, pero este Cute es prácticamente nuevo. Ahí se puede ver, apenas llevo con él recorriendo 1221 kilómetros. Como les decía, el canal será dedicado a hacer videos sobre el Bajaj Cute. Voy a mostrarles o a enseñarles más o menos cómo hacer, por ejemplo, cambios de luz o lo que necesiten para hacer un servicio al motor de su Bajaj Cute. Como pueden ver, el carrito es nuevo, apenas tiene poco más de 1000 kilómetros recorridos. El video será para mostrarles cómo es por fuera este modelo, ya que el modelo que yo tengo es el que acaba de salir, que sería el modelo 2021. Aprovechando el momento, quiero decirles que la cabina es silenciada, a diferencia de las trimotos de Bajaj, que esta sí deja hablar a un buen volumen de voz sin necesidad de levantar la voz o hablar más fuerte de lo normal. Tal vez lo que se escucha más es, no sé, el sonido de las llantas con la carretera, pero el motor es muy silencioso. Este es el Bajaj Cute 2021. Como pueden ver, no tiene cambios muy grandes, pero sí algunos para destacar. Empezaremos mostrando la parte de atrás. Tal vez muchos no se den cuenta, pero esto cambia un poco. Ya aquí, esta área es un poco más grande, la parte negra, que los modelos anteriores, según lo que he visto. No es algo muy notable, pero se ve bien, se ve bonito, no le afecta. Incluso creo que se ve mejor. Bueno, no quiero decir que los modelos anteriores no se vean bien, pero ese pequeño detalle, pues no es algo que afecte al diseño del carrito. Como pueden ver, los rines también son un poco diferentes a los modelos anteriores. Estos son rines como para trabajo, aunque los anteriores tampoco eran rines tan de lujo, pero estos se ven más como rines para trabajo. Son los mismos rines de 12 pulgadas. Aunque no creo que los hayan cambiado por algún otro motivo, eso no le afecta nada a la conducción. Mientras sigan siendo los mismos rines de 12 pulgadas, es lo mismo. También se me olvidaba esta pequeña gomita. Esto es para que el agua circule por allá y no entre a las puertas y no entre a la cabina. Todo el agua que baja del toldo corre hacia atrás o se va hasta adelante para llegar hasta abajo. Eso llega un poco más abajo del espejo. Ahí lo pueden ver. Es muy flexible, es muy suave. También en la parte de arriba de las puertas tiene una que es incluso más suavecita, más flexible. Y eso evita que el agua pase a la cabina cuando llueve. Esto sí es un poco más notable. No sé si ustedes lo vean bien o lo vean mal. Yo personalmente lo veo bien, el tamaño es muy, muy bonito, adecuado. Es esta pequeña rejilla, canastilla o canasta, como ustedes gusten llamarla. Por ejemplo, yo le digo canasta. Anteriormente venía sujeta de esta parte, acá. Seguramente ya la habían visto. Y este modelo la trae acá, por arriba del toldo. Está sujeta con dos tornillos en los dos lados del Cute. Son cuatro ejes que sostienen esta pequeña canasta. Y el modelo anterior tenía un poco más de tamaño. Era como por acá, me parece. Así. Era un poco más grande.
y venía sujeta de esta parte. Así, con un poco más de distancia, pueden notar el cambio de tamaño, si es que ya vieron cómo son los modelos anteriores o si alguien tiene uno de ese modelo. No sé, a algunos les puede molestar que hayan hecho ese cambio, pero a mí personalmente me gusta porque la canasta puede que al venir sujeta a esta parte y le pongan carga en exceso, pueda doblar esta parte y hacer que tus puertas no se cierren con dificultad pasando el tiempo. Bueno, al menos eso es lo que pienso yo. No sé, ustedes, si alguien tiene uno de ese tamaño, puede comentar si no ha tenido algún problema. Y el tamaño, pues el tamaño sigue siendo bastante grande, bastante práctico, me ha servido en diferentes ocasiones. Se ve bien, se ve bonito. Acá en el frente, pues yo no le veo cambios grandes. Bueno, solo algunos modelos que no tenían ventilación en esta parte. Por acá entra viento y sale adentro. Después voy a mostrarles esa parte del carrito. Como pueden ver, el carrito está un poco mojado. Y bueno, estos últimos días ha estado lloviendo bastante aquí. Como ya saben, lluvia es igual a lodo. Por eso está un poco sucio, a pesar de que lo lavé ayer. Pero vamos a checar cómo es el interior. Esto que se ve acá no es un aire acondicionado, ni una ventilación para el chofer o para el acompañante, ya que de aquel lado también tiene otro. Esto es para que cuando vayan manejando y haya un poco de lluvia o neblina o frío, el cristal se desempaña. Entonces, acá entra un poquito de aire de donde les mostré, adelante. El viento que entra por ahí sale aquí, en esta parte, que también se puede mover un poco. Sale de esa parte hacia el cristal, de aquel lado también. Y el cristal se mantiene limpio, no se empaña, es para eso. Las dos pequeñas gavetitas o baúles, no sé cómo le quieran decir, pues sigue siendo lo mismo, la palanca de cambios, todo. Algo que ya cambió es pues la bocina para tocar. Vean esto. También de este lado. Y anteriormente me parece que lo traía de este lado, aquí. O sea, voy a un botoncito para que toque. Pues esto es igual que un carro. También me parece que en los modelos anteriores se encendía con botón aparte. Acá enciende las luces, los cuartos de luz, las luces y los direccionales. De este lado. Acá es... Bueno, tiene una pequeña salpicadera, ¿no? Es... Ya saben eso, que le tira agua al cristal para limpiarlo. Solo se tienen que jalar un poco para que salga. A ver, vamos a probar. Ahí se encendió el tablero. Vamos a encender los cuartos de luz. Creo que pueden ver que se ilumina un poco. Acá jalamos y eso es lo que pasa. Es esto. Lo jalamos. Y ya subimos para encenderlo. Pues solo no lo hace, simplemente tira el chorrito de agua y ya ustedes activan el parabrisas para que se limpie. Pues esa es una de las cosas más destacables del frente. Su retrovisor igual, las puertas siguen siendo la misma, es el mismo mecanismo de abrir y cerrar las ventanitas, es así. Jalan solo estos seguritos, estos ganchitos, y lo recorren. Ya son muy conocidos este tipo de ventanas. Aquí atrás también. Y algo que la verdad que a mí me ha ayudado bastante, aunque no es aire acondicionado, son estos. Así se ven desde la parte de atrás. Este es uno para la parte de adelante. Están bien diseñados, se ven y se ven bien, no estorban. Esto no estorba para nada, no hace que se vea mal. Ya está en el techo tapizado, me parece que esto lo traen desde 2019, el techo así. Es un ventilador lo que jala aire de acá y lo saca para acá, la parte del frente. Está muy bonito y tiene dos velocidades, a ver, vamos a encender uno. Y esta es más rápida.
Y este es para la parte de atrás, para los acompañantes o el pasaje, dependiendo para que lo quieran. Es lo mismo que los del frente, está muy bonito, está, como les digo, está bien diseñado, igual de dos velocidades. Y pues como les digo, esto no es un aire acondicionado, es simplemente ventilación, es un pequeño ventilador para que vaya un poco más fresca la cabina, aunque no es un aire acondicionado, vaya que sí funciona muy bonito, a mí me ha ayudado bastante en estos días calurosos. Bueno, como les dije, hoy amaneció lloviendo, pero también hay días muy, muy calientes. Está, como pueden ver, está muy sucio, pero vamos a limpiarlo otra vez, aunque espero que mañana no amanezca lloviendo como lo hizo hoy. Otra cosa también es que el sillón, bueno, solo el sillón para el conductor, para el chofer, es abatible. O sea, jalan aquí abajo, tiene una pequeña palanquita hacia arriba. Y con eso ya pueden mover el sillón hacia atrás o hacia adelante según como ustedes se acomoden. Así se ve por dentro. Es bastante amplio, se siente más amplio al estar ya dentro que de lo que se ve afuera. Tiene los cinturones de seguridad para el conductor, para el copiloto y para las personas que vayan atrás. Tiene dos, uno acá y uno allá. Me hubiera gustado que esta parte de acá venga, no sé, tapizadita o de otro color, pero no le podemos exigir mucho a un carro de estas proporciones. Algunas personas dicen que el precio es muy alto para lo que ofrece este pequeño carrito, y la verdad es que no. Si lo ven desde ese punto de vista, tal vez les parezca un poco alto el precio, pero en realidad es algo que vale la pena. En México, el precio actual es de 108 mil pesos. Pero a ver, vamos a hacer unas pequeñas comparaciones. Mencionen un auto que nuevo en México o en algún otro país de Latinoamérica cueste 100 mil pesos mexicanos, que sea cuatro puertas, que pueda albergar hasta cinco personas y que rinda hasta 130 kilómetros por galón de combustible o de gasolina. Además, que no sea automático. Un auto nuevo de 100 mil pesos, de cuatro puertas, a 0 kilómetros. ¿Verdad que no es tan fácil? No voy a decirles maravillas de este pequeño carrito, ya que, como saben, es un auto compacto, es un auto pequeño, no es un auto para correr, simplemente es para sacar a las personas de las motos, ya que esto puede ser un poco más seguro que las motos de dos ruedas, la que todo el mundo conoce. Puede ser más protegido, obviamente, de la lluvia, un poco del sol, del frío, aunque no vayas tan rápido como en una moto, ya que su velocidad máxima es de 75 kilómetros por hora. En algunos caminos no me gusta correr a lo que dice la fábrica, o sea, 75 kilómetros por hora, pero en algunas ocasiones he llegado a 75, incluso 80 kilómetros por hora sin llevar el pedal de acelerador a fondo. Obviamente, en carreteras muy buenas y un poco en bajadas, no es algo tal vez que vaya a ser así siempre o en subidas, en carreteras empinadas. Pero lo que la casa dice son 75 kilómetros por hora, que es lo que puedes alcanzar en una carretera recta, en una autopista, en una carretera plana. Se siente muy bien, esa velocidad es muy, muy bonita, aunque no es recomendable llevar el acelerador siempre a fondo, ya que puedes bajar el tiempo de vida útil de tu motor. Este es el Bajaj Q 2021. Seguramente se dieron cuenta que no tengo la mejor calidad de video, porque todavía no tengo una cámara profesional, estuve grabando desde la cámara de mi móvil. Pero bueno, si les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal o dejar un like para saber que el contenido les ha gustado. Si es así, nos vemos en un próximo video.